Antorcha TV. Periodismo crítico. Con el fin de que la comunidad estudiantil del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 136 de San Sebastián Tantoyuca cuente con las condiciones dignas para su formación académica, deportiva, cultural y recreativa, el movimiento antorchista, a través de la gestión de sus diputados federales, lograron que se invirtieran 3 millones de pesos del presupuesto de egresos de la federación. Esto para la construcción de un domo para la plaza cívica con gradas, así como un cercado perimetral por 2 millones de pesos. Recursos que se aplicaron por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas en beneficio de más de 200 estudiantes. Tras varios años de gestión, hoy estas obras son una realidad, pues hasta el momento presentan un avance del 90% en su construcción. Así lo declaró Santos Florentino del Ángel, dirigente del movimiento antorchista en la Huasteca Veracruzana. Dijo que a través de la gestión, Antorcha busca el desarrollo de las escuelas con el objetivo de que la comunidad estudiantil tenga las condiciones dignas para realizar sus prácticas académicas, deportivas, cívicas, con la debida protección adecuada ante las condiciones meteorológicas. Florentino del Ángel hizo hincapié que aun cuando las autoridades municipales se han negado a invertir recursos en las escuelas, Antorcha gestiona ante las diversas instancias del gobierno del Estado y Federal, tales como aulas, cercados perimetrales, domos, mobiliario, salas de cómputo, unidades deportivas, entre otras. Con dichas acciones se busca mejorar la infraestructura educativa, pero sobre todo que den seguridad a los estudiantes para su formación integral. Informó para ATV desde Veracruz Juan Carlos Espinosa. Antorcha TV. Periodismo crítico.